Sí, efectivamente. Buenos días. Nosotros desde el año pasado ya estamos incentivando a los usuarios a adherirse a la factura digital para recibirla en su correo. Desde este año comenzamos con la facturación masiva. Lo primero que dejamos de enviar es todo lo que iba fuera de acá de la localidad, que lo mandábamos por correo argentino. Le avisamos al usuario mediante un folleto que esa iba a ser su última factura, que se adhiera a la factura digital o que la descargue. Y le informábamos las diferentes vías de pago de esa factura sin tener que imprimirla, ¿sí? El objetivo es que no se imprima más papel, ¿sí? ¿Esto cuándo comenzó? En marzo de este año empezamos la primera parte. Ahora en mayo nosotros le mandamos este mismo folleto a una parte de la ciudad, que es lo que le llamamos zona A, que es de la Cárcano hacia la montaña, hacia el río, todo lo que es zona sur y Estancia Vieja, ¿sí? Este mes, digamos julio, que vence en agosto, ellos ya no lo reciben. Y le estamos mandando este mes el folleto a todo el resto de la ciudad, ¿sí? O sea que en septiembre ya no se imprimiría ninguna factura. ¿Cuáles serán desde ahora en más las formas de ir a pagar? Sí, hay varias opciones. La primera, adherirse al débito automático. Entonces uno se asegura de que todos los meses antes del vencimiento se va a estar cobrando, digamos, eso y va a tener la cuenta al día. También puede pagarlo por medios electrónicos, Banelco, Link, Visa Home, Mercado Pago. Puede con una factura anterior, cualquier mes que tenga, con el código de pago electrónico se dirige a cualquier pago fácil. Nosotros enviamos la información de cuál fue nuestra facturación, entonces los que le cobran ahí en el pago fácil buscan con ese número la referencia y pueden pagar su factura sin problema, o si no, pueden descargar desde www.copi.com.ar su factura original en su celular, se van a cualquier Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express y ahí le leen el código de barra y abonan su factura. ¿Cómo está funcionando en esa zona A, como ustedes dicen, que ya está aplicándose? Y recién ahora, digamos, es cuando tendría que ser la distribución, el vencimiento es el 7 de, disculpa, el 9 de agosto, el primer vencimiento. De todos modos, nosotros vamos a volver a mandar un pequeño folletito informativo para que el usuario que antes no se adhirió recuerde que ya no la va a recibir, así que entre a la página, que se adhiera y descargue su factura. Aquel que no entiende cómo hacerlo, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Nosotros puede llegarse acá a la central o a las oficinas que tenemos en Estancia Vieja o en San Antonio. Acá los podemos asesorar. También puede llamar al 496.000, que es el teléfono de la guardia, que está a las 24 horas, ¿sí? Sin problema.